El Instituto de la Orotava en San Antonio y más concretamente los estudiantes de automoción se unieron a las charlas de seguridad vial de nuestros compañeros Ian Montgomery y Cipriano García junto al piloto José Antonio Torres. En esta ocasión el coche que llevamos para que puedan ver de cerca es una de las barquetas del equipo de Pegrutans Motor Sport. Algunos profesores se quedaron a la charla y comprobaron que no vamos a captar jóvenes para que se hagan pilotos. Todo lo contrario, le hacemos ver lo seguros que son los coches de competición y que poca seguridad hay en el tráfico diario. Daniel Dorta es profesor de mecánica de este instituto de San Antonio en la Orotava y acudió a la charla y nos cuenta qué le pareció. Nosotros somos profesores de los alumnos de automoción, es el mundillo que está vinculado. Entonces, las edades con las cuales trabajamos es una edad donde ellos están tomando contacto, sacando el carnet por primera vez, conduciendo por primera vez. De hecho, ya hemos introducido en las clases pues algunas charlas, algunos comentarios sobre el peligro de la carretera. Esta charla yo creo que viene a confirmar de alguna forma pues la precaución que hay que tener y desde luego diferenciar entre vehículos utilitarios para conducir y lo que son otro tipo de pruebas en la carretera. Domingo Acosta, concejal de seguridad del Ayuntamiento de la Orotava, fue quien nos animó y creyó en este proyecto del equipo de Cronómetro Cero. Bueno, acabamos de finalizar con la charla de seguridad vial. La verdad que ha sido la primera experiencia que desde el Ayuntamiento de la Orotava hemos puesto en esta materia y concretamente aquí en este instituto. La verdad que ha sido bastante positiva según los alumnos y los profesores, y la verdad que bueno, esperamos sobre todo en el próximo curso volver a retomar esta iniciativa y seguir impartiendo charlas formativas en cuanto a materia de seguridad, ya que los resultados, por lo menos de esta que hemos celebrado hoy, ha sido bastante positivo. Saving it up Friday night.